Consideramos que es un proyecto de ley lesivo, consideramos que precisamente esto se ha ensayado en muchos países de América Latina y en ninguno ha mejorado realmente la prestación de servicios públicos. Hemos estado acá
tengo entendido y hasta donde sabemos, la patraña fue que cerraron la reunión. Cerraron la reunión porque habían considerado que ya era tiempo de cerrar la reunión, y allá afuera tienen todo un espectáculo montado precisamente con fondos del Estado, ¿no? Hay una fiesta allá, y creo que lo más probable es que el apuro de irse de aquí era precisamente eso, porque en otras ocasiones ellos se han reunido hasta 12, 1 de la madrugada. Entonces, en el día de hoy lo que no querían era bajar el proyecto de ley 349 al primer debate. Lo que no querían hacer eso porque creen que la gente se va a olvidar en las fiestas patrias del problema de trasladar los dineros de inversión social para entregárselo a la empresa privada, para que la empresa privada haga negocio con los fondos del Estado y con las partidas y los presupuestos que sirven para hacer obras sociales. Entonces, nosotros vamos a permanecer pendiente de lo que van a hacer, porque inclusive el movimiento magisterial en este momento vamos a iniciar a organizarnos para tomar una decisión junto al resto de las otras organizaciones que están participando en esta misión que tenemos todos como panameños. Vamos a mantenernos en estado de alerta los educadores de este país, y finalmente nosotros, a través de las consultas que hagamos con el resto de los compañeros docentes, nosotros vamos a tomar una decisión. Por lo pronto nos declaramos en estado de alerta. Una vez más, los diputados de este país han demostrado estar de espalda a los intereses nacionales y los intereses de la población panameña. Intentan imponer un proyecto que es nefasto, que nosotros hemos catalogado como el asalto mayor a los recursos, a los intereses que tiene el pueblo panameño. Y obviamente, como hay intereses creados, lo que se impone es una prepotencia por parte del gobierno, que ha sido un gobierno de oídos sordos, un gobierno que no quiere atender los intereses sociales, las demandas sociales de la población. Y lo que hemos visto es otro show más, un espectáculo nefasto, precisamente en el mes de la patria, en la entrada del mes de la patria. Estas son las respuestas que los llamados padres de la patria le dan a la población. Nosotros llamamos a la población a mantenerse alerta, a evitar que se nos dé madrugonazo con sesiones extraordinarias donde se incorporen estos proyectos nefastos de minería, de moratoria las cotizaciones de la Caja del Seguro Social a la patronal, y obviamente el nefasto proyecto de asociación público-privada. Bueno, yo creo que hay que seguir movilizando a los trabajadores, consultando a los trabajadores, acordando acciones con todas las organizaciones sindicales, tendiendo a prepararnos por si el Ejecutivo llama a sesiones extraordinarias, no permitir que este proyecto sea aprobado, ¿verdad? De manera tal que nosotros vamos a seguir reunidos con nuestras estructuras sindicales a nivel de las diferentes organizaciones para efecto de estar preparados en caso de que el Ejecutivo llame a sesiones extraordinarias para enfrentar con más fuerza pues el anteproyecto ese, que es un proyecto privatizador que trata de entregar por los recursos del Estado a la empresa privada.